Pues no es, nos equivocamos, creíamos que era 2 de 3 y parece ser un 3 de 5 winner semifinal. Definitivamente sí es el winner semifinal 3 de 5 en este torneo. Pensando en ese counter pick que va a agarrar Octi para el juego número 4. Podrían salir nuestras caras. Aquí estamos. Yo no soy Chaz. Yo no soy Chaz. ¿Qué pedo? Yo soy Loba y él es Sato, pero él no importa tanto. No hay pedo. Vamos rápidamente al juego número 4. Ridley contra Palutena. Pineda contra Octi. Bueno, Pineda es Palutena. Octi es Ridley. Nos vamos a Smashville. Un escenario más chiquito. Buen comienzo de Octi. Down throw hacia Fer. 27% rápidamente. No consigue nada. Ese grab no logra concretar, pero buen nerd de parte de Octi. 38%. No consigue un grab Octi en ese momento y Pineda responde con su propio grab. Otro grab, down throw hacia back air. Pineda jugando muy bien. Bueno, per dos oppers. ¿Va a haber un tercero? No, va a haber un tercero. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! 101% después de ese side B y down smash de Octi. Octi, ¿qué está pasando? No puedo creer que acabo de ver un down B de Ridley conectar. Maravillosa cosa de Octi. Recordemos que intentando haciéndolo otra vez. La verdad es que buena herramienta en esa plataforma de Smashville, cubriendo el salto. Bueno, el regresar al escenario con el salto. Y Octi en este momento comenzando nuevamente. Buen nerf. Octi con buena ventaja. 75%. Vamos a ver si Octi será capaz de llevarse. Un upper de Pineda. Parece que se va a llevar esa con el Explosive Flame. Sí, se la lleva 83% sobre Pineda. La verdad es que buen posicionamiento de Octi. Un nerf consigue. ¡Ay! Una de las bolas. Down smash. Uf, el Octi no alcanza. Y Octi una stock completa de ventaja. 0%. Dos stocks. Consigue un Octi, pero no consigue nada más buscando. Jab no lo consigue en este momento. Octi jugando de una manera hermosa. Dash attack de parte de Pineda, un upper, va a haber un segundo upper, sí va a haber un segundo upper, habrá uno tercero, no habrá tercero, buscó el nerf pero no lo consigue en este momento. Explosive Flame, no, dos, hay un tercero, Explosive Flame, ni uno concreta en este momento. Octi 80%, buen down tilt buscando, uff, el fer, me parece una opción mala, me pareció que mejor hubiera sido un upper o un nerf. Buscando en este momento Pineda, manteniendo esa presión sobre el escenario, mantener el control del escenario. Pineda ya está fuera del escenario. ¿Cómo se reversan los roles en este momento? Uf, había un stage spike, pero no porcentaje suficiente para que Pineda muriera. Pero Pineda está consiguiendo ahorita ese porcentaje suficiente y teniendo un poco de problema porque Octi sigue. Uf, side B se lo saca del escenario. Octi ahora es el que tiene el control total y down smash, consiguiendo ese 2 frame 2 stock de Octi en este segundo juego. 2-2. Octi, parece ser que Pineda, es posible que se vaya a losers en winner semifinal, algo que no es esperado desde el primer seed. Está cabrón, Octi está cabrón. Es un maravilloso jugador. Palutena Ridley, no hay cambio de personaje, pero recordemos que en este momento, bueno, existe todavía el último juego, Game 5, en el counter pick de Pineda, que va a ser Pokémon Stadium número 2. 3, 2, 1, go, nos vamos rápidamente. Pokémon Stadium 2, ya dimos un poco más de espacio para respirar para Pineda. Vamos a ver cómo funciona, comenzando con un Fer 9% únicamente. Esos jabs, uff, buen roll hacia Forward Smash, 25% hacia el Forward Smash de Ridley. Yo no sabía eso, pero comienza 3 nerfs, hay 1 cuarto hacia Fer, Explosive Flame, uff, le agarra las patas y a Oper de parte de Pineda con un rápido 79% sobre Octi. Oper, Explosive Flame, le agarra las patas otra vez, 2 Explosive Flame, el tercero, ¡ay! No se lo lleva, ¿qué pasó? Buen macho de parte de Pineda saliéndose de ese secuestro. La verdad es que si Octi se llevaba a Pineda en ese momento hubiera sido completamente, hubiera valido completamente la pena para Octi, ya que él está en 115% y Pineda en 45%, pero pues bueno, en este momento Octi está haciendo lo posible para regresar. Bueno, Oper mantiene a Pineda por encima de él. Pineda regresa al escenario, reseteando este neutral. Uf, Pineda consigue este backer. Octi ahora es el que está fuera del escenario. El nerf
lo manda hacia el otro lado del escenario. Octi todavía puede regresar, pero ese backer se lleva la primera stock. Pineda sobre Octi. Octi, buen nerf sobre Pineda. Uf, down smash, buen down smash. Hemos visto, ha estado muy bien. Es up smash de Octi, igualando el juego 0%, 0%. Dos stocks a dos stocks. Pineda regresando rápidamente al escenario, tratando de conseguirlo, pero un hit del Fer de Octi consigue 6%. Pero esos jabs de Pineda son los que... Pero ese Fer no consigue nada. Octi va a regresar al escenario. Sí regresa al escenario. Normal get up. No hay respuesta de Pineda ante eso. Ya resetando neutral. Ambos controlando la mitad del escenario. Autoreticle consigue un poquito de daño. Pero Pineda con ese Ner es lo que consigue un poco más. Whiff falla. Bueno, grab whiffeado en ese momento. Fer de Pineda. Y Pineda comienza ese juggle. Octi se deshace de ese juggle con un babaker. Y regresa al escenario. Pero ya con 112%. Zona de peligro. Uff. Buen up smash de Octi sobre la plataforma, ya que Pineda no hubo tech. Y buena respuesta, Explosive Flame cubriendo esa opción de side B de Octi. Y otro Explosive Flame va a ser el que se va a llevar la segunda stock de Octi fuera del escenario. Veamos cómo funciona esto. Pineda esperando que se le acabe esta invulnerabilidad. Tres nerds, el cuarto consigue dos hits del cuarto hacia backer, 48%. El Explosive Flame no va a tu frame a roll de Octi hacia dentro del escenario, no consigue nada, pero buen forward smash de Octi sacando a Pineda del escenario. Down smash no va a ser suficiente en este momento. Buen grab de Pineda sacándolo del escenario. Back throw Explosive Flame consigue más daño, 33% para Octi. Ya se está acercando ese kill percent de Octi. Y Octi todavía tiene que trabajar a través de dos stocks. Pineda parece ser que se va a llevar este tercer juego llevándose la winner semifinal. Nerd de Pineda, voy a ir fuera del escenario. Buen edgeguard de parte de Pineda. Down tilt hacia Fer. Fer Sour Spot hacia OB, hacia el Explosive Flame. Es que no tiene muchas opciones. Y Fer se va a llevar el quinto juego. Pineda, maravilloso. Maravilloso juego de parte de ambos jugadores. Pineda avanza a Winner Final.